¿Te gustaría poder darle un efecto 3D a tus imágenes gratis? En 2 minutos te muestro cómo hacerlo. Usa la inteligencia. El generador de animaciones breves con efecto 3D LeiaPix cambió su nombre a Immersity AI y mejoró mucho las cosas que se pueden hacer con él. Veamos. Para usar Immersity AI, debes dirigirte a immersity.ai, en todo caso te dejo el link abajo en la descripción, igual que siempre. Y en ese link vas a llegar a esta página que estamos viendo ahora, donde se informa justamente que LeiaPix es ahora Immersity AI. Si tú cierras este letrero, aquí arriba a la derecha, te vas a poder ir a Sign In. Y aquí con tu cuenta de Google simplemente vas a poder usar este generador de animaciones gratuito de una, nada más que poniéndole tu cuenta de Google. Y aquí, en este menú que te va a aparecer, a lo mejor un poco más pequeño, aquí yo lo agrandé un poco para que se vea más claro, donde dice Upload, vas a poder elegir una imagen. Yo en este momento le voy a entregar una de las imágenes que generamos en el video anterior que puedes ver en este canal con el realizador audiovisual Fernando Jiménez, donde hicimos una comparación entre los mejores generadores de imágenes que hay actualmente, tanto gratuitos como pagados. Y como puedes ver aquí, en unos pocos segundos, Immersity AI de inmediato te muestra más o menos de qué es capaz, ¿sí? Le da una pequeña animación, en este caso con cierta perspectiva, para mostrar estas breves animaciones 3D. Y bueno, aquí en este menú de la derecha, lo importante, hay varias herramientas, tampoco tantos, pero hay varias. Aquí tú eliges qué tipo de animación o de movimiento quieres. A mí me parece que los que resultan mejor por lo general son Zoom y Dolly. ¿Sí? Aquí de inmediato puedes ver cómo se hace algún tipo de movimiento, algún tipo de animación. Pero tienes varios más para probar, yo lo voy a dejar en Zoom. Y para abajo, yo te recomiendo siempre meterte aquí a Amount of Motion, que es como la cantidad de movimiento. Por lo general uno siempre va a poner este al máximo o cerca del máximo. En este caso del Zoom vemos que no se deforma mucho, así que está bueno ponerlo al máximo. Luego viene Animation Length, que es el largo, qué tan largo va a ser la animación. Aquí te dan hasta 10 segundos, esto también la puedes hacer más corta. Voy a hacerse un poco más rápida, yo la voy a poner aquí de 10 segundos. Y por último, de estas tres herramientas que quedan, me parece que la que siempre hay que poner la atención es esta que dice Edge Dilation. Porque esta va a evitar que se deforme la imagen en algunas partes. Por ejemplo, si te fijas aquí en el brazo de este monstruo, si yo lo dejo tal como está, aquí se deforma un poquito, ¿no? Se hacen algunos como pelitos, esas líneas como de velocidad, como que algo le pasa acá al brazo. Y si yo bajo esto al mínimo, mucho más, ¿cierto? Se nota evidentemente acá cómo se va deformando. Mientras que si yo lo subo al máximo, no pareciera, ¿cierto? Desaparece. Ahora, ¿es eso significa que hay que poner esto siempre al máximo o no? Ahí hay que ir jugando, hay que ir probando, porque dependiendo la imagen, dependiendo las características que tenga, va a ser por lo general entre el 40 y el 100% quizás lo que tú vas a estar buscando. En este caso me parece que sí, que era más cerca del 80 o del 100. Pero bueno, una vez que ya seteaste todas estas cosas, te vas aquí, bueno, aquí lo estoy tapando un poquito con mi cabeza, pero aquí arriba a la derecha, donde dice Export, y aquí vas a poder descargar tu imagen gratis, como te digo, simplemente poniendo aquí a continuación Next. Y aquí te van a dar distintas opciones. Una es que te gastes 50 de tus 60 créditos gratuitos para poder bajarla sin sello de agua. Porque como podemos ver en este preview, esta imagen se va a bajar con este sello de agua de abajo a la derecha que dice Immersity AI. Por si acaso, no se va a bajar con todos estos otros sellos de agua que están aquí invadiendo la imagen. Sí, lo vamos a ver ahora en un minuto. Pero sí con el de acá abajito, este Immersity AI. Pero si tú quieres evitar eso, tienes que gastarte 50 de los 60 créditos gratuitos que suelen regalar, ¿sí? Si no, si quisieras hacer más imágenes y además tener el derecho comercial, puedes comprar créditos. Aquí, como podemos ver, están vendiendo por casi 8 dólares 1000 créditos, que si sale 50 créditos la imagen, te están dando 20 imágenes animadas, 20 animaciones por 1000 créditos con tus derechos comerciales y sin ningún tipo de sello de agua. Por 5 dólares puedes comprar 500 créditos, o sea, hacer 10 imágenes. Yo en este caso la voy a bajar tal como viene nomás, gratuita, y te voy a mostrar cuál es el resultado de esta exportación y algunos otros ejemplos. Y aquí ya estamos viendo el resultado final de lo que acabamos de animar en no sé cuánto, 20, 30 segundos. Y como podemos ver, la imagen casi completamente limpia, solo viene con acá abajo el logo de Immersity. Esto en todo caso igual se puede reencuadrar, por ejemplo en CapCut. No es tan difícil, si es que tú te preocupas de que lo más importante de tu imagen esté ocurriendo al medio, puedes reencuadrar esto y saltarte eso, un pequeño truquito, ¿cierto? Además está la opción, dijimos, de pagar los créditos. ¿Sí? Nuevamente aquí el efecto Dolly o Zoom, que me parece que es el que funciona mejor. Nuevamente aquí también ahora con este monstruo. Buenísimo, ¿no? Me parece una animación sencilla, pero muy bien lograda. Un efecto 3D muy bien logrado.
Vemos aquí ahora otro efecto, otro ejemplo, con este monstruo, que también este fue un monstruo generado con Copilot, y animado ahora con Immersity AI. Me parece que realmente una maravilla, gratuito, rápido. Veamos un último ejemplo, esta pantera rosa, pero estilo un poco cyberpunk, podríamos decir, o algo así. También, finita la animación, un movimiento sencillo, sutil, pero da esa idea de animación 3D, que es lo que uno estaba buscando en este generador. Aquí un último ejemplo con un Funko hecho con mi cara, o pareció a mí. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este video o alguna sugerencia para contenidos que pueda abordar en futuros videos. Este ya es alrededor del quinto video que hago en base a los comentarios que me han ido dejando, así que no dejes de poner el tuyo. Use la inteligencia, rienda suelta a tu mente. Use la inteligencia, lánzate al aprendizaje sin temor. Sin temor. Use la inteligencia.